Hola a todos. Comenzamos el módulo 4 tratando un tema apasionante de la historia de Roma, que es cómo acabó la República y cómo empezó el Imperio, de César a Augusto. Hablamos en el anterior vídeo sobre el malestar social de los últimos tiempos de la República y comentamos las múltiples guerras y conflictos civiles que hubo. Nombramos los asesinatos de Tiberio y Cayo Graco, la guerra social, la guerra civil, la guerra servil, que es una revuelta de esclavos que protagonizó Espartaco en el año 73 y que costó el empleo de un ejército y de un cónsul para derrotarlo. Pero al acabar estos conflictos, en realidad en Roma se habían formado dos grandes grupos de presión que al final se enfrentaron en la guerra civil más importante que había sufrido la República Romana hasta ese momento. Simplificando mucho, tenemos a dos grandes generales, Julio César y Neo Pompeyo, que cada uno de ellos se convirtió en la cabeza de una de las facciones políticas de la República. Por un lado, Julio César, a la cabeza de la facción de los populares o los democráticos, y Pompeyo, a la cabeza de la facción de los optimates, de los senadores, de los grandes propietarios latifundistas. Es una gran simplificación, digámoslo así. Llegó un momento en que estos dos grandes generales se pusieron de acuerdo con la ayuda de otro personaje, Marco Cornelio Craso, el hombre más rico de Roma, formando el primer triunvirato, intercambiándose matrimonios en sus familias, etc., creando una especie de nuevo orden político en Roma. Pero la cosa no duró demasiado y en el año 45 estalló la Guerra Civil. La Guerra Civil acabó con la victoria de Julio César y la muerte de Pompeyo, que fue asesinado por el rey de Egipto Ptolomeo. Y a consecuencia de esta victoria, Julio César fue nombrado dictador con amplios poderes. Intentó una reforma política, por ejemplo, intentó aumentar el número de senadores de 300 hasta 900 para hacer participar a la nobleza provincial, a las clases medias, digámoslo así. Pero un grupo de senadores aristócratas que veían con malos ojos esta participación más amplia de las clases medias en la política, lo asesinó en nombre de la antigua libertad aristocrática. Son los llamados tiranicidas, Bruto y Casio. El pueblo de Roma, cuando César fue asesinado, corrió a vengarse de los tiranicidas y los herederos políticos de César aprovecharon el momento para hacerse con el poder. De modo que la muerte de César volvió a separar a la República, o lo que quedaba de ella, en dos grandes grupos. Por un lado, los herederos políticos de César: Marco Antonio, su lugarteniente, Marco Emilio Lépido, un general importante de su grupo, y Cayo Octavio, su sobrino, heredero político y heredero también legal. De hecho, fue adoptado por testamento, una cosa que se solía hacer en Roma, y tomó el nombre de su padre adoptivo, póstumo. Así que Cayo Octavio se llamó Cayo Julio César Octaviano. Por otro lado, la facción de los tiranicidas, los que representaban la aristocracia más, digamos, tradicional, cuyos jefes eran Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Estas dos fracciones, después de algunas luchas y tanteos, se enfrentaron sobre todo en la batalla de Filipos en Macedonia, donde ganaron los representantes de, digamos, el bando político de los herederos de César. Y fue sobre todo Octavio el que se hizo con el control de Roma y de la zona occidental del imperio, relegando a Marco Antonio al oriente, donde empezó una alianza con Cleopatra, que aprovechó Octavio para denigrarlo, para quejarse de su política, para decir que Roma sería traicionada y vendida al oriente, de modo que las rencillas entre ellos fueron creciendo hasta que estalló la Segunda Guerra Civil, o el segundo conflicto civil, que se resolvió en la batalla de Accio, en el Epiro, en la actual Grecia, donde Octavio resultó vencedor y tanto Marco Antonio por un lado y su amante Cleopatra por otro se suicidaron en los días sucesivos. Quedó así Octavio dueño absoluto del poder en Italia y poco a poco fue acumulando, sin cambiar la constitución republicana, acumulando poder, acumulando títulos, el título de Augusto, que es un título religioso, el título de Princeps, que le daba derecho a hablar en el Senado el primero, el título de Imperator, que le daba el control del ejército, para crear, sin desmantelar las estructuras republicanas, un gobierno nuevo. Había nacido el Principado,
que más tarde se convertiría en hereditario y que ocuparía los primeros siglos de nuestra era. Muchas gracias.